opinión en relación a este dictamen del INE sobre censurar, bajar, borrar los reportajes de pues los aspirantes del movimiento de la 4T en el sistema público de radio y televisión? Yo pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan pues facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse. Libertad, libertad, libertad. Prohibido prohibir, garantizar la libertad, no ejercer censura. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones, aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales. Hay que respetar. Y por eso también hay que pensar en la necesidad de seguir avanzando en la transformación